por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida al nuevo especial Eleva Tuyo Superior, en el que podréis disfrutar de dos días completos de entrevistas con ponentes expertos en este tema. Estaremos en riguroso directo y transmitiendo a través de multiplataforma, como siempre. Para aquellas personas que queráis más información sobre este especial, como el programa completo o sobre algunos especiales y congresos venideros, podéis ir a la web www.mindaleacongresos.com. Bueno, me encuentro acompañada de Nacho Fass y nos trae una entrevista titulada Numerología y Yo Superior. Alíneate fácilmente. Os cuento un poquito más sobre Nacho. Nacho Fass, tras un cambio interior que le llevó a formarse en el ámbito del crecimiento personal, la meditación, el chikun PNL y el coaching, encontró su gran pasión en la numerología. Además, Nacho ahora ofrece acompañamiento personal con su propio método. Bueno, pues vamos a saludar a Nacho. Hola, Nacho, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Elena, y a todos los seguidores eh, de Mindalia, eh, nada, agradecer la oportunidad de la, conocer la numerología. Muchísimas gracias a ti, Nacho, un placer tenerte aquí. Y bueno, la primera pregunta que te quería hacer, ¿no? Hablamos eh, de alinearnos a través del yo superior, a través de la numerología. Y un poquito uh -huh. para entrar en materia, yo quería preguntarte, ¿por qué razones crees que realmente nos desalineamos de esta esencia numerológica o del yo superior? Sí, bueno, eh, se dice que tenemos, uh, uno, tenemos cinco cuerpos, el cuerpo, el cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo emocional. El cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Cuando uno de estos cuerpos se, des, se, se desalinea, decimos desalineación, cuando hay algún problema o algún desajuste energético en cualquiera de estos cuerpos, el, eh, evidentemente se, no estamos alineados y, y siempre estaremos eh, nos, nos, no, sé cómo decir, no sé cómo explicarlo. <laughs> eh, Vuelveme a hacer la pregunta, por favor. Claro, sí, es que empezaba por, empezaba por el empezar al revés. Quería decir que en verdad eh, siempre estamos alineados con el yo superior. No hay diferencia entre nosotros y el yo superior, porque es la misma, somos la misma energía. Lo único que la, el yo superior eh, es verdad que tiene una energía de una vibración más alta. Sí. Y entonces, claro, desde luego, cuando estamos aquí, digamos, en, eh, viviendo en el mundo que vivimos. Tenemos tendencia a desalinearnos por nosotros mismos, pero no hay diferencia en realidad de, de yo superior a nosotros. Simplemente es una mejor versión de nosotros mismos, eh, con la, con la su suficiente distancia. Es como si, nos, si tuviéramos la capacidad de vernos desde arriba, con una vibración muy alta, donde no hay. Es como un, un punto de vista no dual. No hay eh, tiempo, ni espacio, ni. Si, es como que puedes ver todo, todo lo que nos pasará. Y siempre está alineado. Y, y siempre está conectado con nosotros. Por lo tanto, eh, siempre estamos conectados. Lo que pasa es que hay veces que se nos olvida o tenemos problemas. O uno de esos cuerpos que he dicho antes, que me lía un poco, perdón. <laughs> eh, eh, nos, tenemos tendencia pues, a tener nuestros conflictos personales, nuestras historias. Y entonces no, creemos que nos desalineamos, pero en verdad no. Uh -huh. Bueno, genial, muchísimas gracias. Ahora antes de entrar ya en materia, en el tema que traemos hoy, háblanos un poquito, que bueno, sí que es el tema realmente, ¿no? La relación entre el yo superior y la numerología. Sí. Eh, eh, lo que a mí más me gusta de la numerología es eh, encontrar siempre el centro, encontrar la armonía. Eh, en numerología hay, hay varios números que se pueden calcular. Uno de ellos es el número del propósito. Y como he dicho antes, con, la, con esto de los cinco cuerpos, el último cuerpo, el, el, el cuerpo de espiritual, tiene que ver mucho con el propósito. ¿Qué está, para qué estamos aquí? ¿De qué, qué, hemos venido a hacer? Sí. Y entonces, eh, por eso el título de, de la entrevista es fácil, porque realmente simplemente con unos cálculos ya te, ya tienes la dirección, ya tienes el hacia dónde ir y el para qué. Alineado con uno mismo, claro. Y la y, y ya está, no sé, no sé qué más decirte. Uh -huh. Sí, se entiende, se entiende bastante. Ahora vamos a andar un poquito más en la información que nos da y, y demás, pero así en general, ¿cómo crees que nos ayuda la numerología a tener una vida plena? ¿No? Y cuéntanos un poco en qué ámbitos nos ayuda. Uh -huh. Eh, hay una forma de ver la numerología que, como he dicho antes, es volver al centro, volver a la esencia y buscar el equilibrio. A eso yo le llamo numer numerología polar, porque es buscando, eh, dándote cuenta de tus, desde tu energía central, las polaridades que tienes, como si fuera un imán, como si tienes el polo positivo y negativo, donde el mejor sitio donde estar es en el centro. Porque al final son extremos y esas dos, esos dos extremos te quitan energía. Tanto. En, por ejemplo, el, el, el número uno, en eh, numerología, el número uno es, eh, tiene que ver con empezar el camino, ser emprendedor, seguir la intuición, empe eh, empezar cosas nuevas, ser un poco líder. Vale, entonces ese sería el centro. Buscaríamos nuestro número personal, que es, bueno, luego diré que si quieres cómo, cómo se calcula, pero buscamos ese centro y, y vemos en nosotros mismos cuáles podrían ser los extremos, que sería. Si eso es el centro, sería pasarse de eso en, en, en un lado, que sería eh, buscar ir, ir a la mía, no escuchar a nadie, querer solo buscar mi camino sin escuchar, sin, sin ver nada, sin tener en cuenta ni siquiera la, las señales de la vida. Es yo, tengo claro que voy por ahí y, y chafo las cabezas que hagan falta para llegar ahí. Eso es un extremo de esa energía y te quita energía. Y el otro extremo es todo lo contrario, pero en. en en déficit, es no hago nada, no tengo ganas de empezar nada, no sé ni, ni qué hacer, cuestiono mi propia identidad, mi propio valor. Y eso también te quita energía. De la misma forma que, que se puede hacer de forma horizontal, o sea, eh, desde mi centro a los extremos, para tener en cuenta el yo superior se puede hacer al revés, de arriba a abajo. O sea, la, esa misma energía muy espiritual, muy. muy muy elevada, al final del, del camino sería el yo superior. Pero claro, somos, estamos aquí y hemos venido a experimentar, hemos venido a, a, a tener retos, a, a evolucionar. Entonces, claro, ni, ni demasiado espirituales y demasiado eh, pensando en el más allá, porque estamos en el más acá y tenemos que... Que levantarnos por la mañana, tenemos que trabajar, tenemos que pagar facturas y ni demasiado abajo, ni, ni demasiado solo eh, solo tengo que me entiendes como demasiado sin, sin ningún aliciente ni ninguna pregunta filosófica, de decir qué hago aquí, esto qué es Ahí, y de, de esa de esa misma manera además eh, tanto horizontalmente como verticalmente al final es una forma de entender que para nosotros explicarlo pero al final visto desde el punto de vista del yo superior eh, seguramente no hay dirección ni tiempo ni horizontalidad ni verticalidad ni es, es dual es lo hacemos para para entendernos pero realmente no hay tiempo y siempre estamos conectados es como que hay una sensación que es un un una forma de ser. Nosotros mismos que, que está así como con los brazos cruzados mirando abajo diciendo, madre mía, no sé qué está haciendo, que no, que no evoluciona. Es una broma. <laughs> sí, 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 se entiende. Muchas gracias. Está bien. Bueno, la próxima pregunta sería: si sí te voy a preguntar que nos cuentes cómo calcular el número personal, el camino de vida y el del propósito. Pero antes quiero que vale. nos le expliques un poquito si te apetece. Eh, ¿Qué relación hay entre la numerología, entre nuestro número numerológico, ¿no? eh, por eh, decirlo así con una redundancia, y el propósito sí. de vida? Y si hay algún número en específico que nos habla sobre esto, otro que no, o es una mezcla de todos, cuéntanos un poquito. Claro, hay muchos números que te, en verdad te pueden dar un, cierta dirección hacia el propósito. El propósito. Yo le llamo a propósito porque por con, con esa palabra un poco se resuelve el para qué, el qué hacemos aquí, ¿no? Pero hay, con esos... Eh, hay otro, Para llegar hasta ahí, primero tengo que, que ver, desde el punto de vista de la numerología, eh, tengo que ver primero quién soy, qué quiero, ¿no? Después, con eso de quién soy, que quiero buscar la dirección hacia dónde ir con eso que soy y que quiero no qué hacer con eso y cuando sé sé eso entonces me pregunto el para qué y, y entonces le da todo el sentido y ahí es cuando estamos en el quinto cuerpo en el cuerpo espiritual porque todos los demás se alinean automáticamente cuando hago hago lo que quiero pienso en lo que quiero va todo en la línea va todo a la vez Claro, sí, súper interesante que cualquier, cada número y demás no tenga un camino diferente, tenga una esencia, una energía diferente. Y también me surge una pregunta interesante, Nacho: que es también en el cómo, por ejemplo, imagínate que yo tengo el número de otra persona, pero también hay otros números que puedan hablar un poquito más de mi carácter específico. A lo mejor, imagínate, sí. nos dedicamos a lo mismo, pero yo de una manera, otra persona de otra. Sí, incluso se puede dar la coincidencia de haber nacido el mismo día, el mismo mes, el mismo, el mismo año, y evidentemente la persona es diferente. Entonces, los números también, también, eh, aunque ciertos números serán parecidos, siempre ha, habrá configuraciones y habrá formas de verlo diferentes. Yo siempre digo que por un lado. Todos somos todos los números porque por mucho que te digan, pues tú eres un 3 o tú eres un 5 o un 7 o tu número personal es no sé qué. ¿Y qué? O sea, las personas van primero. ¿no? Yo siempre he aprendido con estos años que, que no es que los números influyen en ti, sino es que tú y los números sois la misma cosa. Por eso funciona la numerología. La numerología no es nada mágico. Simplemente es una forma de leer a la persona. Es una herramienta de trabajo. ¿Sí? Entonces, eh, hay... Claro, eh, yo trabajo con varios números, varios cálculos que configuran, al final sí que poco a poco vas avanzando y, y llegas a, a comprenderte mejor, a entenderte mejor. Es un camino de autoconocimiento, de encontrar verdaderamente qué hacemos aquí, qué queremos hacer y hacia dónde queremos ir. Claro, interesante. Ahora sí vamos a empezar a hablar de cada uno de los números, en qué nos pueden ayudar, que hablábamos de tres, y luego nos puedes explicar cómo se calculan, ¿vale? Pero primero, me parece muy interesante ver qué nos, qué nos pueden comentar. El número personal, por ejemplo, ¿qué información nos puede dar el número personal? Claro, el número personal es muy sencillo de, de calcular porque es simplemente el día de nacimiento. Yo, por ejemplo, nací un día 7. Pues ya está, soy un 7 de número personal. Si ha, ha nacido un 12, por ejemplo, es sumar siempre el, en numerología. Los cálculos se hacen reduciendo la reduciéndolo cada número hasta que solo queda un dígito, sumándolos. Por ejemplo, si nací un 15, pues se suma 1 más 5, 6 de número personal. Y así, hasta 30. Eso es, y, y lo que quiere decir el número personal. Tiene que ver con un poco el, el quién soy. Es como una. Es una. Es un número que tampoco es que. Porque hay otros más profundos, por ejemplo, el número de esencia o de alma que le llaman. Es, ese número más profundo se saca con el nombre de apellidos. Pero eh, por fecha de nacimiento, el número personal ya te da mucha información. Mucha información de, de cómo tú eh, 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 estás con la vida, cómo tú reaccionas ante lo, lo que te pasa ciertas tendencias como una aproximación a lo que tú puedes ser. Pero insisto en que nadie te puede decir quién eres porque tengas un número. Eres tú siempre las personas antes que los números. Nadie, ni, ni yo interpretando un número, ni nadie te puede decir. Porque la, igual que la vida es muy compleja, las personas somos muy complejas. Y por un número sencillo de un cálculo, no lo vas a saber. Entonces es simplemente el número personal. El, ...el día de nacimiento. Uh -huh. O sea, el número personal... ...es el número del día nada más... ...por ejemplo, yo nací el día 3 del 7... ...pues el 3, ¿no? El 3, simplemente el 3. Uh -huh. Sería una persona... ...yo, si me dijeras, he nacido un 3... ...pues te diría, pues a, posiblemente ser una persona creativa... ...alegre... Con, ...con... ...siempre con ganas de divertirse... ...con mucha creatividad... ...claro, hay muchas palabras asociadas a ese 3... Que te pueden resonar, pero después hay que hacer muchos más cálculos para ir un poco dándole forma a eso. Uh -huh. Claro, y luego nos comentabas que el, el próximo que venía era el del camino de vida y el del propósito, el de que son diferentes, ¿no? El camino de vida. Sí, el propósito. son diferentes. Sí. Claro, si el, el número personal es el qué, digamos qué o quién soy, el, que bueno, claro, quién soy con un número, ya digo que no se puede, pero el, el camino de vida que eh, eh, es más hacia dónde. Ahora sé ya con mi, con mi número personal qué soy o quién soy y ahora es hacia dónde voy con eso que soy. Eso se calcula con la fecha de nacimiento completa, eh, día, mes y año. Y hacemos la misma operación en el día lo reducimos al número, el mes lo reducimos al número, el año lo reducimos al número y lo subamos todo. Y lo volvemos a reducir al número. Al final... O, como quieras, o uno a uno lo vas sumando hasta, hasta que te dé eh, a lo mejor dos o dos dígitos y lo vuelves a sumar hasta que te dé un número solo. Por ejemplo, mi fecha es, creo que era, o sea, mi fecha es 7 del 4 de 1978, creo que la suma de todo era 25, por pues lo sumas y es un 7. Claro, interesante. Eso te iba a comentar justamente, Nacho, que si podíamos ver un ejemplo, porque a veces es complicado, ¿no? Entonces, a mí, a donde se me tranca un poquito, que me parece un poco complicado, es en el año. En el año... Sí. ¿Cómo se Dime allá? tu año si quieres. Vale. Yo soy el 3 del sí. 7. 3 del 7. 1989. 1989. Da 37, que sería un 10, que por lo tanto sería un 1, porque 1 más 0 es 1. Entonces tu camino de vida... Es, es, un, es, un, es un número personal tres camino de vida uno o sea esa creatividad que tienes esa esa esas ganas de de, de encontrar algo que un poco también los tres es, eh, tienen que ver con con hacer las cosas a mi manera como con mis normas sin que me hago bien demasiado porque son personas muy creativas y tampoco si si se sienten que hay mucha rutina o que hay muchas obligaciones se sienten como un poco así como que no no tienen salida entonces necesitan un poco ir a su aire y ese camino de vida uno lo que en la dirección entonces porque eso es el qué o quién entonces la dirección sería hacia hacia dónde vamos con eso que soy pues a ser emprendedora a ser autónoma a buscar tu camino y ese camino lo, las personas que tienen camino de vida uno eh, sobre todo eh, el camino que eligen eh, tienen que saber que no tienen por qué acabarlo que su experiencia es precisamente pasar, eh, empezar muchos caminos diferentes para saber lo que les gusta y lo que no. Y así es como se conocen. Hay otros números que tienen otras características, se conocen de otra manera o a lo mejor ya, ya lo saben, pero el uno tiene tendencia a buscar muchas cosas que parece que todo os interesa, parece que todo es nuevo, como que todo es interesante, e incluso puede llegar un poco a, a, a colapsar un poco, decir, ostras, que me gustan tantas cosas que no sé por dónde tirar. Y, y simplemente es. Ahí es seguir la intuición y de hecho la intuición tiene que ver mucho con el yo superior. El yo superior, si estamos conectados con esa energía, precisamente nos, al ser nosotros mismos, nos, siempre nos manda el camino correcto. Lo que pasa es que hay que saber escuchar las señales, la intuición, a veces en los sueños, a veces no es como que te dejas llevar y, y vas al, al sitio que toca. Interesante. Entonces, ese es el camino de vida y el del propósito, ¿cómo sería entonces? Nacho... El de propósito es más sencillo. El de propósito es sumar el, el número personal y el número de camino de vida, que en tu caso serían cuatro. Si, si eres un tres de personal y un uno de, de camino de vida, la suma del tres y uno, cuatro. Y ese, eso es lo que significaría, los cuatro tienen eh, tendencia o tienen... ¿Cuál sería, en este caso, el propósito? El propósito sería... Que sí, que hacerlo todo, pues soy, soy una persona creativa, soy una persona alegre, me gusta eh, con este camino uno, me gusta probar cosas nuevas, pero ya estamos viendo que hay mucha energía ahí, ya estamos viendo que hay como mucho lío. Entonces, el 4 qué hace? Estabilidad. El 4 es el número de la estabilidad, del equilibrio. El propósito sería en ese caso buscar un poco, o sea... Entenderme, aceptarme, soy así, soy divertida, me gusta la creatividad, me gusta probar muchas cosas, pero mi propósito es equilibrar eso, vivir, porque sin ese equilibrio, es lo que decíamos antes de los extremos, ni, ni habrá, no, no estará en el centro, estará en un extremo de demasiadas cosas, demasiado creativa, probar mucho, no sé qué, y no centrarme. Y el 4, el propósito, lo que buscan en realidad es que vengas a experimentarte tal y como eres, porque si no, te pasarás de vuelta. Es como que es, habrá demasiada energía. Entonces, el 4 te estabiliza, te, te hace más consciente, te, te hace prepararte, te hace organizarte. Eso. Claro. Y por ejemplo, hablando del propósito de vida, creo que se está entendiendo súper bien y es mucho vale. más fácil de lo que pensaba Nacho el tema de los números. Yo pensaba que era cada uno una suma muy larga, ¿vale? Y es súper, mucho más sencillo de lo que es sencillo. pensaba. Es interesante, además. Y, y bueno, supongo que ya estará quedando claro con esto. Entonces, el tema del de propósito, se me venía uh -huh. una duda, ¿no? Por ejemplo, una persona que tenga ese camino de que quiera servir, por ejemplo, quiera estar al servicio, muchas personas que nos estén viendo, y tenga sí. un camino así, vamos a seguir con mi ejemplo, el 4, uh -huh. quiere decir que a lo mejor ese servicio tiene que ver con... Eh, facilitar algo que tenga que ver con el equilibrio para las personas o es solo para el equilibrio de, una per de esa persona? En es, si es eh, al servicio de los demás, entonces eh, tendría que ser eh, prepararlo, eh, eh, buscarle un orden, eh, no hacerlo a lo loco. Si va, es, es como si voy a dar un servicio, voy a hacerlo a mi manera, pero bien organizado, con constancia, con perseverancia, medido, pero siempre... Eh, siendo un poco flexible. Los cuatro, al final, el extremo del cuatro precisamente es ser muy estrictos, incluso cabezotas. Incluso esto es así, es como un cuadrado en realidad, es como la, la, sensación, la creencia de que, claro, tienen creencia muchas veces de que tienen razón y por eso son cabezotas, pero ¿por qué creen que tienen razón? Porque se lo curran mucho, porque miran todo, porque se lo, se lo trabajan, lo estudian, lo preparan, entonces... Su mente les hace pensar que, que lo tienen controlado. La palabra control para el cuatro es, es, muy, es muy especial porque sí. Pero, pero en verdad al final es todo una ilusión. Al final eh, venimos aquí a experimentar. Está bien todo en realidad, pero habría que buscar siempre lo, eh, lo que a mí me gusta más de la numerología de siempre es buscar el centro siempre. Cuando una vez te conoces tus números. Sabes perfectamente porque te haces consciente de, ostras, me estoy dando cuenta que me estoy. A lo mejor con el 4, por ejemplo, estoy siendo muy ordenada, estoy siendo muy no sé qué, hace tiempo que no salgo, por ejemplo. Hace tiempo que no tengo vacaciones y estoy metida en el trabajo y en no sé qué. Claro, y, y eso es, me estoy me estoy saliendo de mi centro y me estoy quitando energía a mí misma. Sí. La, la energía ayudadora eh, también está mucho en el 6 el 6 es el número de, de la ayuda de, de la se dice el número de las de las enfermeras no de los enfermeros porque es muy es muy de ayuda y muy de así pero cualquier número porque todos insisto todos somos todos los números cualquier número es espiritual y cualquier número tiene su propósito donde él quiera. Genial, bueno pues nos quedan cinco minutitos de entrevista y lo que comentabas es que igual no va a dar tiempo evidentemente a, a hablar de los números, ¿no? De, de todos los números. No creo porque, porque es que es tan extenso que, y, y hay muchísima información, en, en cualquier sitio buscas... Lo interesante es más saber, el, saber calcular el número y luego... Sinceramente, en cualquier sitio encuentras, aunque sea una aproximación, aunque no sea... Pero más o menos encontraréis. Si te sale que eres un 2, te sale que eres un 8, lo encontraréis, la información está. Claro, claro. No, a mí me ha parecido muy interesante que lo enfoquemos así, lo hablábamos en privado Nacho y yo. No. Por eso, tiene toda la razón. Es importante a veces saber cómo lo calculamos. Creo que él lo ha explicado muy bien con el ejemplo. He servido, como decimos aquí, de conejillo de India, sí. pero bueno, no pasa nada, somos familia aquí. No, pero es sí. interesante porque es verdad que se entiende bien, ¿no? Yo si no, no lo hubiera entendido, pensaba que era más difícil calcular estos tres. Lo digo, ¿por qué? Porque hay muchas personas que nos están eh, preguntando todo su número con toda su fecha. Yo creo que a lo mejor, no sé qué le parece a Nacho, si quisieran hacer alguna pregunta, si podéis tener el cálculo hecho ya sería interesante. Sí, para mí mejor, si no claro. lo puedo hacer yo, pero vaya que es... claro. Bueno, si se puede hacer así practicáis, ¿no? Y, y bueno, mm. y si no, pues pues si queréis hacer alguno de otra manera, pasaremos los que de tiempo, ¿vale? Porque el tiempo es limitado, pero bueno, no pasa nada así por pasar alguno, porque habrá personas que también resuenen con ese. Es lo bueno de los números, ¿no? Que como son poquitos, pues está bien. Claro. Vamos a aprender un poquito las preguntas. Así que bueno, antes de pasar a las preguntas, que si te parece vamos a pasar ahora ya, o no vale. sé si tienes algo que añadir, si quieres hacer un cierre, tienes dos, tres minutos, Nacho, como prefieras. No, sí, bueno, eh, decir que, que mi forma de ver la numerología y el, y el tema del yo superior eh, es de una forma holística, de una forma que todo, todo tiene que ver con todo y al final lo importante son las personas que... Yo estoy aquí hoy hablando de numerología, pero a mí lo que me gustan son las personas. Yo, yo quiero lo que trato es con personas. La numerología es una herramienta simplemente. Que no me gustaría que, que, que haya gente que diga: ah, ya está, la solución de mi vida es la numerología. No, La solución de tu vida eres tú. Tú búscate la solución. La numerología es una herramienta. Sí, simplemente decir eso, porque hay mucha mucha cosa con la numerología a veces que que en la que no estoy de acuerdo, porque, insisto, las personas van antes que los números. A lo mejor me estoy tirando piedras en mi propio tejado, pero me da igual. No, se entiende, se entiende. He de decir que a mí me ha resonado, ¿eh? Me ha resonado porque es verdad que soy creativa y tal, pero luego lo del 4 me ha resonado mucho porque soy una persona súper estructurada y luego sí que he encontrado mi camino, pero hago varias cosas. Entonces a mí sí me ha resonado y doy fe, <laughs> no te preocupes, doy fe de ello. Así que bueno, ahora ya sí estamos llegando casi al momento de las preguntas. Entonces, Nacho, voy a pasar un breve spot de parte del equipo de Mindalia, luego comentamos alguna cosita más sobre ti y tu trabajo y luego vamos a esas preguntas. Así, como decía, antes de pasar a las preguntas, me encantaría que Nacho nos dijese un par de cositas, que es, primero de nada, cuéntanos un poquito dónde te encontramos en redes sociales, ¿ok? Y también sobre tu asesoría. Antes de nada voy a comentar que las redes sociales de él, de todos modos, las vais a encontrar bajo la descripción del vídeo de YouTube, ahí directamente. Bueno, te doy paso. Gracias, Elena. Pues eh, nada, me podéis encontrar en, en Instagram, en la cuenta Krishna, conecta con tu esencia. Cada palabra separada por un punto es un poco largo, pero bueno, si pones Krishna, conecta, ya sale. Y siempre estoy por ahí, contesto a todos los mensajes y ahí me podéis contactar si queréis la asesoría que simplemente es hacer cartas de numerología. Son súper completas. No me dedico solo a leer números y ya está. Como ya he dicho, yo trato con personas y, claro, yo voy leyendo el número y cuando la otra persona encuentra algo o, o entre los dos llegamos a... Ahí, ahí parece que hay algo para tratar más, para investigar más, para revisar qué, a lo mejor qué te pasa con ese número en relación a tu vida, pues entonces nos paramos y, y vemos que hay ahí. Es, es más que una carta, no solo son números, ni, ni, ni leo y me voy. Simplemente es, pues de persona a persona escuchar con una escucha activa. Y, y estaré encantado de que contactéis y, y, y hagamos la carta juntos. Ya está. Bueno, muchísimas gracias. Pues ahora sí vamos a pasar a esas preguntas de la audiencia. Bueno, antes de nada recordar que las redes sociales de Nacho... Ah, perdón, eso ya lo dije. <laughs> Disculpa. Sí. Antes de nada, recordar ahora sí, es para los espectadores en este caso, para usuarios de YouTube. Además de realizar vuestras preguntas, podéis colaborar con Mindalia a través del botón Super Chat, ¿okay? el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Bueno, la primera pregunta nos la hace Verónica Thierry desde YouTube y nos dice, justo esta mañana estoy trabajando el 11 que me persigue. Por favor, ¿puedes decirme por qué? A ver. Muchas veces vemos números repetidos, hay mucha gente que me, que me pregunta por eso, eh, ya hay otra vez, insisto, hay mucha información por internet, pero yo para hacer eso eh, suelo decir que cuando, es más importante a veces cuando ves en el momento que ves el número repetido, por ejemplo, un 11, un 111, un, y es en ese momento intentar ver en ti, en tu interior, qué estás pensando tú, qué estabas sintiendo. Porque a lo mejor ese 11 es cuando es una respuesta para ti, ya sea del yo superior o de ti misma, de tu inconsciente, de lo que sea, pero eh, es, es importante el momento en que, en que ves eso, en qué estabas pensando, ser consciente de qué estabas pensando tú o, o qué pasa en tu vida en ese momento, porque ahí hay muchas respuestas. Entonces, ya busca si quieres por internet qué significa el 11. En, en este caso, el 11 es el. Si hay, en numerología, aparte del 1 al 9, están los números maestros: el 11, el 22, el 33 y el 44. El 11 sería el número maestro, pero más de lo social, el que viene a, a, a expresar y a contar su propia experiencia. Y hay algo en, en ese 11 que tiene que ver también, porque si te fijas, solo los números es un 1 al lado de otro uno. Es como que uno necesita la compañía de otro. Es como a veces necesitamos el apoyo de otra persona, de, de una institución, de, una, de alguna compañía para dar el salto, para empezar. Cuando seguramente no es necesario, pero tenemos la, esa ilusión, esa, esa idea, esa creencia. No sé si le habrá servido. Bueno, seguro que sí. La verdad que parece que sí, que se... Se entiende por lo menos desde aquí. Vamos a pasar a la próxima, muchas gracias. La próxima nos la hace Diana Vega desde YouTube y nos pregunta: desde Estados Unidos, ¿el 7 uh -huh. como propósito de vida qué significa? Como propósito de vida es muy importante, muy interesante el 7 porque es el primero que se dice que es de lo, el primero de los números espirituales. No es cierto porque todos los números son espirituales, pero es el primero quien tiene esa energía. Es como que, que, que al final, cuando va pasando cierta, cierta edad y vamos madurando, empezamos a preguntarnos eh, ciertas preguntas más profundamente. El 7 eh, tiene tendencia a ser un buscador, a buscar siempre las, las respuestas fuera, a formarse mucho, a estudiar mucho. Es el número que tiene que ver mucho con la mente, el intelecto, la lógica. Entonces, esa esa cuando ponemos mucha energía en el cerebro por buscar respuestas fuera, al final nos damos cuenta que todo eso que buscábamos estaba dentro. Es como hacer el camino más El camino espiritual más corto del mundo es el que hay, el que hay del de la cabeza al corazón, 40 centímetros. Hay gente que viaja muchísimo y aprende muchísimo, no lo niego, pero no hacen ese camino. Es muy corto. De no hacer demasiado caso a lo que, a lo que pensamos y empezar a buscar las respuestas dentro. Ese es el, el propósito del 7. Muchísimas gracias. Estoy ahí en el chat porque están entrando muchas sí. preguntas. Vamos a la próxima. Nos la hace Lupita Melgoza desde Facebook esta vez. Nos lo están dando calculado muchas personas. Así que ah, muchas gracias, gracias porque así podemos responder a más y sí. así se aprende más. no Genial. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, nos dice yo un número 6 personal, 2 uh -huh. camino de vida y 8 misión. ¿Qué le podemos decir? Vale, el... Ha dicho seis personal. Sí, te lo puedo recordar. Seis sí. personal. Si quieres, sí, hablamos pensé. y luego te, te comento los otros dos o como prefieres. Sí, vale. sí, vamos uno a uno porque si no, vale. Seis personal tiene que ver con te he dicho antes son el, el, un número que son ayudadores. Son, eh, les importa eh, mucho eh, estar que los de, la gente con la que están estar bien. Es como son protectores de su círculo de, de gente que quiere, ¿no? Son yo y mi tribu. Entonces es un número, es el número anterior al siete que comentaba antes y, y es un número muy interesante porque también tiene que ver con el, con el ego y, y el... Y un poco pasar del yo al nosotros. Es como no, darse cuenta que, que para avanzar, para evolucionar, yo tengo que, para ayudar a los demás, en verdad. Tengo que dejar de pensar tanto en mí, porque al final es mente solo y no, no va a ningún lado, y empezar a ayudar a los demás y pasar a nosotros. Ese sería el número personal. Tiene algunas cosas de algunas dependencias con esto de la ayuda, porque hay como un tira y afloja y, y buscar eh, ciertos límites, eh, coger responsabilidades de, de otros que no tocan. Bueno, es muy largo de contar. Ya <laughs> seguimos. Hay un 6 personal, un, el otro número. Dos de camino de vida eh, sería otra vez, eh, el dos es, es dar. El seis es ayudar, pero el dos es dar, dar sin, dar porque sí, por, por, por ser complementario, por aportar a un proyecto, a una pareja, a una relación, a cualquier cosa. Eh, son, eh, es como, si ese es el, el camino de vida, es el hacia dónde. Si soy un seis, soy un seis, es una forma de hablar, eres una persona, el seis es como una energía, pero si soy un... Para que se me entienda, si soy un 6 y tengo mi camino de vida 2, es como que mi, esto que soy, que me gusta ayudar, ¿hacia dónde lo dirijo? Pues hacia dar a los demás, a compartir con los demás, a ser complementario. El 2 no les importa, por ejemplo, en un grupo que, que uno quiera ser el jefe o la jefa diga, no, yo es que para mí es muy, es que hay números que les gusta, por ejemplo, el 8 les gusta mucho aparentar y ser los primeros o el 1 también. Entonces, el 2 no le importaría eso mientras funcione el grupo, mientras el proyecto avance. Ese sería el, la dirección, el compartir, el dar, el ofrecer, el ayudar. ¿Y el, y el, el propósito cuál era? El 8, mira, precisamente. El 8, el ocho eh, tiene que ver un poco, es el número del un poco lo, el se dice el número del el administrador, el número del poder, del éxito, del empoderamiento, ¿no? Entonces el propósito sería, mira, fíjate que es contradictorio porque, porque es eh, contradictorio tampoco, pero puede haber algo si sí, un 6 que quiere ayudar mucho, un 2 que quiere dar mucho, con, con, con un propósito 8 que es un poco, aquí tengo que salir yo, esto lo tengo que hacer yo, ya no tanto tener en cuenta a los demás, que, que también, porque el 8, un buen jefe, porque el 8 es el número un poco de los jefes. Un buen jefe tiene que tener en cuenta a todo el mundo para que la cosa avance, se materialice. El otro es materializador, es visionario, tiene un, una forma de ver el mundo, de, de, de usar los, los recursos de una forma especial para que las cosas salgan. Y es, es un buen equilibrio entre dar y, y ayudar y, y además mirar un poco por mí porque si no, no va a salir esto. Eh, buscar lo, los recursos no solo dar y compartir y dar y compartir porque corre el riesgo de, de vaciarse de quedarse sin energía de tanto dar el ocho le enseñará a, a que tiene que haber un equilibrio entre lo que lo que tengo y lo que soy Muchísimas gracias. Evidentemente no paran de entrar consultas de números, pero nos quedan apenas mmm, tres minutos para la despedida, entonces no da tiempo, ¿vale? Lo siento mucho. Y se me ha ocurrido pasar una pregunta, estoy tratando de seleccionar algunas otras que no sean eh, así preguntando los tres números, ¿vale? Y nos ha preguntado, que no sé si nos lo puedes contestar aquí, no era justamente sí. uno de estos números, pero bueno, puede ser interesante. Vivian uh -huh. Ruth Portillo desde YouTube nos pregunta, ¿cómo sacar el número de destino? Que se supone que es distinto. Es que yo el número de destino lo saco por, por eh, en nombre y apellidos. Entonces hay un, si lo buscáis por internet, también lo vais a encontrar, que es... Eh, es como un cuadro donde, donde cada letra tiene un número, del 1 al 9, todo el abecedario. Simplemente es pasar cada letra de tu nombre, y de tu apellido, a, al número correspondiente. Pero de todas formas, lo podéis encontrar, ahí, está en todas partes, lo podéis encontrar, pero sería muy largo de contar. No, no es una suma con la fecha y ya está. Claro, se comprende. Vale. Siento que por el tiempo no lo puedo explicar. Ya, ya, no. Muchas gracias porque se, se comprende y se queda ahí esa información. Y bueno, entonces vamos a ir yéndonos. Voy a encontrar a uno que sea cortito. Mira, vamos a ver. Asiento del alma nos pregunta solamente por un número, el del propósito de vida. Vamos a ver si le podemos contestar en un par de minutines porque es el 9. Creo que no hemos hablado del 9. Así Muy interesante. que nos habla, nos pregunta sobre el 9. A ver si le podemos contestar. Gracias. El propósito de 9 es muy interesante porque la numerología se puede ver como un camino, de, un camino evolutivo. Empiezas, empiezas el camino con el 1 y acabas el camino con el 9. El 9 es el número de los sabios, del místico, del que ya lo ha comprendido, del que ya ha viajado, ya ha experimentado. Y, y eso, claro, deja como, como la sensación de, a veces lo, los que tienen esa energía, a veces tienen la sensación de ya como que ya saberlo ya saber las cosas eso es el, el número de la, de la sabiduría eh, sobre todo es una energía de altruismo de, de compartir pero es muy importante el 9, como he dicho el 8 es anterior y tiene y tiene esto de buscar los recursos y hacer como un trabajo porque tienen que tocar lo que lo que hacen lo que pero el 9 es como que ya ha pasado eso también y y la sabiduría suya reside en, 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 en estar contento con, con lo que está haciendo. Ya no necesita aparentar, ya no necesita reconocimiento, simplemente está ahí. Y es muy importante entonces saberse retirar, saber, saber soltar, no apegarse a, a eso que quiero construir o a eso que quiero hacer. Simplemente es estar ahí y disfrutar. tiene esa cosa ahí. Y, y también por otro lado, me encuentro con muchos casos de ese de 9 que no se acaban de creer que, que tienen esa sabiduría interior y en verdad la tienen, tienen que fomentarla. Y ya está. Uh -huh. por, por, por resumir. <laughs> Vale, muchísimas gracias. Sí, 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 queda claro. Eh, ya comentaba que, como bien comentaba Nacho, es cierto que lo interesante es que nos ha explicado muy bien cómo calcularlo, que podéis ver el vídeo en diferido, va a estar en diferido, ¿vale? También en el resto de nuestras plataformas, aparte en YouTube. Entonces podéis verlo y calcularlo y como él bien dice, hay información por ahí. Es que es imposible contestar a tantas es que personas. No se puede. Y bueno. Eh, algunas personas que lo vayáis dejando en el vídeo en diferido, pues si Nacho en algún momento le apetece pasar a, a ver los comentarios, eso está sí. bien, ¿no? Pero, pero por aquí, como decía, es imposible. Así que ya nos vamos despidiendo, Nacho. Un placer. La verdad que ha sido muy sencillo con esto del ejemplo. Muchas gracias por hacerlo accesible, que a veces es un poco lioso este tema de la numerología. Y me ha gustado mucho, por eso me ha parecido accesible. Así que un abrazo de parte de todo el equipo también. Y te voy a dar paso para que tú te despidas y nos recuerdes algún detallín también, donde te encontrábamos en redes y algún detallito sobre esas, esas consultas que das. Bueno, pues muchas gracias, Elena. Ha estado muy a gusto también. Gracias por la oportunidad de compartir mi forma de ver la numerología. Y lo dicho, eh, las personas van antes que los números. Todos somos todos los números. La información ya está en Internet. Y sí que si queréis eh, trabajar conmigo, ver vuestra, vuestros números conmigo, me podéis encontrar en, en Krishna Conecta con tu esencia en Instagram o, y ahí, contactando desde, desde esa forma, haremos una carta de numerología y veremos a ver qué dicen los números de ti. Ya está, no necesito nada más. Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias. Pues con esto ahora sí nos vamos despidiendo. Os recuerdo, como comentaba... Que podéis ver el contenido de este especial también en el resto de nuestras plataformas y además también en Mindalia Radio Voz. ¿ok? Aparte, también os digo que no os vayáis porque venimos con otra entrevista dentro de este especial Eleva Tuyo Superior. Así que un abrazo y nos vemos.